Bienvenidos a un viaje emocionante y revelador. Hoy, exploraremos un mundo de cifras asombrosas, desigualdades impactantes y consejos valiosos para alcanzar el éxito financiero y la independencia. ¿Cuánta riqueza controlan los millonarios de todo el mundo? ¿Qué se necesita para desarrollar la fortaleza mental necesaria para superar obstáculos y triunfar? ¿Cuál es el secreto detrás de la habilidad de delegar y construir un negocio sólido? Y, finalmente, ¿por qué aceptar críticas puede ser la clave para el crecimiento personal y profesional? Prepárense para una experiencia enriquecedora mientras desentrañamos estos misterios y descubrimos las claves para un futuro financiero exitoso. Continúa viendo hasta el final y asegúrate de cambiar tu vida por completo aprendiendo esto. Comencemos. ¿Cuánta riqueza controlan los millonarios de todo el mundo? La cifra es bastante sorprendente e inimaginable. 173,3 billones de dólares según Credit Suisse. El PIB de Estados Unidos es de casi 21 billones de dólares. Eso es como más de 8 Estados Unidos combinados. Si no puedes entenderlo, escucha esto. El 83,9% de la riqueza mundial pertenece al 10% de las personas más ricas. Eso realmente muestra cuán desigual es el mundo. A pesar de todos los avances tecnológicos que hemos logrado, la gran mayoría de la población mundial todavía vive bastante pobremente y solo un pequeño porcentaje disfruta de todos los placeres que la vida tiene para ofrecer porque la mitad inferior de la pirámide de riqueza gestiona el 1,4% de la riqueza mundial. Si bien estos números parecen absurdos, la realidad es que la igualdad es imposible de lograr porque, al final del día, no se puede recompensar a dos personas por igual cuando una trabaja duro y la otra no. Por supuesto, también hay otros factores que juegan un papel importante como la suerte, el talento, etc. Sin embargo, estar en la cima de la riqueza requiere mucha suerte y eso no es lo que pienso. Si le preguntas a cualquier multimillonario, eso es lo que te dirá. Tomemos, por ejemplo, los multimillonarios tecnológicos En las décadas de 1992 2000. Había miles de empresas de tecnología y solo unas pocas de ellas sobrevivieron y llegaron a la cima, y no fue porque fueran más inteligentes o trabajaran más duro, sino porque sus ideas coincidían con el futuro de la tecnología o encontraron un inversor antes de la crisis de la década de 2000, como lo hizo Amazon. Nadie sabía cuándo ocurrirá esta caída o cómo será exactamente el futuro de Internet. Espero que estén disfrutando de este contenido valioso hasta ahora. Antes de continuar, les recordamos que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos cargados de información útil. No olviden darle me gusta si están encontrando este contenido interesante, eso nos ayuda a crecer y llegar a más personas. Y ahora, sin más preámbulos, sigamos explorando juntos. Si han llegado hasta aquí, comenten la frase, gano mucho dinero abajo en la cajita de comentarios, y continuemos. Número 1. Fortaleza mental. Un hombre sabio dijo una vez, no se trata de lo que te sucede, sino de cómo reaccionas ante ello. Suena un poco vago, pero hay algo de verdad en ello. Probablemente sea uno de los mejores consejos que he recibido. Lo que diferencia a una persona exitosa de una persona que no tiene éxito es que uno tiene la fortaleza mental para concentrarse y hacer cosas difíciles en lugar de simplemente darse por vencido y decir que no tengo ganas de hacer eso. ¿Has oído hablar de que se necesitan 10.000 horas para dominar algo? En tu camino hacia dominar cualquier oficio, te aburrirás, te cansarás, te agotarás. Las personas que llegarán al final son las que tienen la fortaleza mental para seguir avanzando pase lo que pase. La fortaleza mental es más como un hábito. Si lo dejas una vez, se convertirá en un hábito, así que hagas lo que hagas, seguirás dejando de fumar a tu manera. ¿No has visto a personas que saltan de una cosa a otra, prueban una cosa durante unos meses y no funciona? La emoción se va, entonces pasan a otra cosa y lo hacen durante unos meses y dicen que no es para ellos. Así que pasan a una tercera cosa y luego se encuentran demasiado viejos. Lo que quieres desarrollar en ti mismo es esta mentalidad de que no se trata de lo que sucede a tu alrededor, sino de cómo lo miras. Jordan Peterson dice que la vida es una miseria que siempre te traerá todo tipo de problemas. Es impredecible y todo es posible. Podría terminar perdiendo su trabajo. Puedes terminar en las calles. Las personas más cercanas te dejarán, y el desafío es tener la fortaleza mental para no derrumbarte y seguir avanzando. Número 2. Aprenda a delegar. Lo que la mayoría de la gente se da cuenta demasiado tarde es que no pueden llegar muy lejos solos. Hay tanto tiempo y energía que tienes en un día. No puedes partirte por la mitad y hacer el trabajo de dos personas y mucho menos el trabajo de cien personas. Pero al mismo tiempo, para mí, las grandes cosas normalmente las hace más de una persona. Todos sabemos que Steve Jobs estuvo detrás del éxito de Apple, pero si nos fijamos en lo que realmente pasó, fue yannick quien llegó a jobs con la idea de la pantalla táctil y si no fuera por todo el equipo de los diseñadores de apple el iphone nunca habría llegado a existir la cuestión es que cuanto más quieras lograr más grande será el equipo que necesitarás por eso es necesario dominar el arte de delegar todo lo que pueda hacer otra persona debe ser delegado porque solo debes centrarte en la parte creativa que nadie más puede hacer de hecho, si puedes incluso delegar la parte creativa también. Entonces felicidades. Has construido un negocio increíble que funciona sin ti. Es un sueño hecho realidad. Es el máximo nivel de independencia financiera. Número 3. Ser capaz de aceptar críticas. A todos les gusta que la gente los elogie te hace sentir genial, especial y amas a las personas que te elogian. Pero el problema de elogiar es que no necesariamente ayuda excepto darte un gran sentimiento momentáneo. No me malinterpretes, es genial que te elogien, pero lo que es mejor es cuando la gente te critica porque es cuando conoces tus flujos y cuando conoces tus flujos, sabes cómo arreglarlos y mejorar mientras que cuando te elogian no sabes en qué deberías trabajar. Toma este video. Si les pregunto a mis amigos qué piensan al respecto, si uno de ellos me dice que es genial, lo publicaré tal como está, mientras que el otro me dice que el audio, por ejemplo, podría ser mejor o esto o esa parte es innecesaria, entonces puedo arreglarlo y mejorar la calidad del video, lo que significa que lo disfrutarás más lo que significa que YouTube lo promocionará más a menudo y así sucesivamente. El único problema es que la mayoría de las personas odian las críticas y se enojan cuando les dices lo que están haciendo mal. Entonces, si quieres ser financieramente libre, aprende a ver el valor de la crítica. Adquiere el hábito de sentirte cómodo cuando lo critican. Nunca te emociones ni trates de verlo desde la perspectiva de la persona que te critica. Gracias por unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Esperamos que hayan encontrado este video informativo y motivador. Si desean más contenido como este, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Les agradecemos su apoyo y esperamos verlos en el próximo video. Hasta la próxima.